Hey, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en Dragon City, chicos. Espero que se haya visto la nueva calidad de mi micro o del móvil que tengo. Primer video que grabo con este teléfono. Y esto ha salido al juego. Colección, cofre colección, garantizado, 20. Pues, vale. Pack super prodigioso. Te dan directamente... ¿Qué te dan? 20... cositas de estas, ¿no? 20 botitas, que por cierto, lo tenemos en oferta. Voy a poner el precio acá en pantalla, como nosotros lo vendemos. Si a alguno de ustedes le interesa, pues simplemente me escriben al privado y hacemos la venta, claro que sí. Pues vale, pues se puede decir que con... A ver, ¿con cuánto? Con 7 cofres de esto, se puede completar una colección. La colección que te da 500 orbes y todo. Y al final ese dragón es categoría 10. Así que mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Ernesto, ¿por qué estás hablando de esto? Porque yo, amigo, yo ya la completé. Yo ya la completé, banda. Así es. Yo la completé. Con todo ese skin ya. Todo ese skin. Es que no sale nada caro. Yo creo que son 21 dólares, ¿no? Más o menos, un aproximado. Así que está muy curioso. Ese dragón tiene habilidad. Que es lo que vamos a ver en este video. Por cierto, ¿cómo se llama ese dragón? ¿Cómo se llama ese dragón? A ver, amigo, ¿cómo se llama? Dragoncito virtuoso, vertiginoso, a la bestia, vertiginoso, a ver, no, que no te lo dan acá, te lo dan solamente el de la colección. Ah, hubiera estado muy roto, la verdad, hubiera estado muy roto que tengan dos dragones. ¡A la bestia! ¿Cuántas notificaciones? A ver, voy a bajar la notificación acá. Es que me sale de los huevos. La verdad, me sale de los huevos. De herramienta también. Es que tengo que bajar todo. Lo siento. Fallos técnicos. Vamos a conseguir las cositas por aquí. La colección completa. Para poder hacer un video en condiciones. ¿Vale? Esto es caca. Eso lo saben todos, ¿no? Eso es caca. ¿Vale? Pues yo creo que no lo voy a abrir, ¿no? Yo solamente voy a abrir lo interesante. Que son las orbes. Que me dan... A la bestia, me van a dar un montón de orbes. El dragoncito por acá. Vertiginoso. Es que vale muchísimo la pena, chicos. Por 21 dólares. Por 21 dólares. Demasiado la pena, amigos. Demasiado. A ver. Es que, y mira todas las orbes que me dan. Mira todas las orbes. ¡No, esto no! Ah, ya la cagué. Ya la cagué. ¡Es esto, amigo! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto! Miren todas las orbes que me van a dar. Recuerden, 21 dólares. Dragón categoría 10. Dragón con habilidad. Este dragón tiene habilidad, chicos. Sí. Pues es muy buena oferta, banda. Es muy, muy buena oferta. Y un montón. Y un montón de cosas. Porque miren, aquí también te dan un skin y te dan 500 orbes más. Es que, y una apariencia. Amigo. No sé qué estás esperando, para escribirme. No sé si es un bug de Social Point o cualquier cosa. Vertiginoso, ¿no? ¿No era vertiginoso? ¿Qué se llamaba? What the fuck? ¿Cómo se llamaba ese cabrón? ¡Va a ver! ¡Ver, amigo! ¡Ver! 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 ¡Verga! Vertiginoso. Vale, aquí está. Tengo 140 botitas. ¡Ay, la torre Nidal completa, loco! Saben cómo tocarme los huevos acá, ¿eh? A ver, yo te voy a vender, amigo, lo siento. O sea, no eres tú. Es que eres color cartón, amigo. Vertiginoso. Vertiginoso. Ahí está. Chicos, realmente es muy buena oferta. Muy buena ofertita. Dragón con habilidad. Supuestamente. Según me han dicho los chicos. Así que, nice, banda nice. Por cierto, ya que estamos aquí... 1020 de velocidad, a la mierda. A rango 5 va a estar muy roto. A ver, de momento no tiene la habilidad. Simplemente porque... A ver, ¿cómo te lo explico, amigo? Tienes que... Cuando consigues un skin, si eres nuevo en el juego, tienes que directamente cerrar el juego y volverlo a abrir. Y te sale con la habilidad, ¿no? Eso pues, funciona con los dragones heroicos de paga. Y bueno, el talismán tectónico yo creo que fue algo así también. Así que...
Es algo muy, muy interesante, la verdad. Chicos, yo creo que voy a hacer un corte, lo que voy reiniciando el juego, porque como ven por acá, no me sale la habilidad de este dragoncito todavía. Así que voy a hacer un corte y ya vuelvo. Ahora sí, chicos, estamos de vuelta. Y ya, según vi, me sale la habilidad. La habilidad se llama Turbo Impacto. Golpea de 9 a 11 veces. A ver qué tan buena es en batalla. Realmente no tengo ni idea. Pero bueno, tiene 1400 de daño. Esto se puede mejorar, según veo. Luego, en el final del video, vamos a hacer Wifi Off para probarlo. Entramos por aquí. Quítate de aquí, rata. Entramos por aquí y ponemos vertiginoso. A ver qué onda, ¿no? Ver, aquí está. Vertiginoso. A ver qué onda con esto. Karma maestro. Creo que pondré un Darryl, ¿eh? Un Darryl para poner búnker. Porque si no me jode de lo lindo. Yo quiero que este dragón me dure lo máximo posible para su review. Vale, pues ya tienen... ¡Ay, no me salen los dragones! Es que tengo poco que descargar el dragoncito en este móvil, banda. Lo siento. Ahí está, ok. Ok, excelente. Vale, tengo búnker. Aunque tenga fuerza. Bueno, fuerza como no mucho. Hostia, que tío. A ver, tiene muy buenos elementos, ¿eh? Bueno, a ver, haciéndole honor a su diseño y todo eso, es el dragón más rápido del juego, si no me equivoco. Es el dragón más rápido del juego, así que vamos a ver. Turbo Impacto. ¿Cuánto daño hace Turbo Impacto? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 a la bestia. Qué rápido lo hace. Y estaba por 1, ¿eh? Yo creía que estaba por 3. Estaba por 1. A la bestia. Estaba por 1. Qué maldita velocidad para atacar, ¿eh? Claro, son 11 ataques, ¿no? O sea... Pero claro, yo no vi que hizo un gran daño, aunque... A ver, vamos a probarlo de nuevo. A ver, bugué una Fénix. Se me olvidó ver cuánto de cooldown tenía, loco. Bueno, tiene uno todavía. A ver, hizo 11.000 con 11 de daño. A ver, ¿qué ataque hago? Viento legendario, que supuestamente tiene una banda. Supuestamente tiene una banda. 13.000. Pero el otro hizo 11.000. Hizo 11 de daño, ¿no? Me va a matar, ¿no? No comprendo, amigos. No comprendo. Vamos a acabar esto rápido. No entiendo. Ok, no tiene ventajas. No tiene rango. No tiene estrellas. O sea, esas tres cosas pueden influir. Pero, a ver, es que no comprendo. Einar Andestein. Invitar amigos. Me cago en la puta madre. No me sale aquí. Tendré que hacerlo aquí, no, amigos. A ver. La estrategia que yo tengo es buena para probarlo. Al final es categoría 10. No, amigos. Es que cuando estoy grabando me salen 25 notificaciones y dos terremotos. Es que así son mis reviews. A ver, 30.000. No, me va a matar de coña. Me va a matar, pero de volada, te lo digo ya. Vale, me va a matar, pero de volada. Es que este tiene luz también, concha tu madre. A ver, puedo hacerlo con este, no creo que me mate. Así que vamos a ver, otra vez. Y a ver cuánto de cooldown tiene la habilidad. Turbo impacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hizo 10.000. No lo sé. No, lo de la velocidad es brutal. Pues... No, es que me está escribiendo por Messenger, banda.
Me están escribiendo por Messenger. Es que cada vez que me escriben por Messenger, me suena el móvil. Twing, twing, twing. Pues para el próximo video voy a arreglar eso. Así te lo digo. Así te lo digo. Es que cualquiera de los dos me va a matar cuando venga. No pasa nada. Voy a hacer esto. A ver. A ver. Al marea le hago crítico. No me toque los huevos. A ver. No vi cuánto de cooldown tenía tampoco. De nuevo. Es que soy idiota. Ah, bueno, es que no lo vi porque la velocidad se activó como 5 veces. 405. 362. Ah, pero es mejor, o sea, es más rápido cuando está rango 5 que un heroico, entonces. A ver, ¿cuánto hace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, hizo 9 ahora. Pues obviamente puede variar, es algo que todos sabíamos. La bestia. Esto de la velocidad me ha jodido. Bastante, me ha jodido bastante. No, chicos, tengo que hacer un wifi off aquí. Voy a hacer un wifi off. Un wifi off, porque si no este dragón va a quedar como un inútil. Vale, wifi off, banda, wifi off. Así soy, banda, así soy. Así soy. A ver que se active el wifi off. Pues que tengo que defenderlo, ¿eh? Es categoría 10. Es un dragoncito que al final... Ernesto, ¿cómo sabes que categoría 10? A ver. Tiene la plaquita en el pecho, lo primero. Y lo segundo, llega hasta 301.000 de vida. De vida, o sea, full vida. Ahí te das cuenta que categoría 10. Vamos a ver. A ver, voy a confirmar que tengo los datos apagados aquí. Perfecto. Ok. Vamos a entrar aquí. Es que no creo. Me imagino que esa habilidad mejorada está más rota. Está más rota. Vertiginoso. Ok, Turbo Impacto. La tiene mejorada, ¿no? ¡Ah, pero sí, a la verga! No digo yo. Pues sí, amigo. Pues sí, amigo. Hubiéramos comenzado por ahí. Pues claro. Tiene más daño ahora, loco. Pues claro. Ahora sí comprendo. Ahora sí comprendo. Ernesto, imbécil. Vean el video hasta el final por esto. Hay ocasiones. Hay ocasiones. Que realmente me paso de imbécil. Voy a poner full fuerza. A ver. Sí, wifi off. Luego me caigo muerto. Full fuerza. Ventajas. Vale. Aquí, para que esté en condiciones. Ahora sí lo vamos a probar en condiciones, banda. No es moco de pavo esto, ¿eh? No es moco de pavo. Full fuerza. Tiene 2000 ahora. Es que tiene que hacer más daño. Pero como que me llamo... Juanito Saltitopa. O sea, te lo digo ya. La verdad, te lo digo ya. A ver, ahora sí debería hacer más daño. Pero tiene la misma velocidad. Bueno, tiene un poquito más de velocidad. A ver. Es que no me conviene pelear contra estos cabrones, ¿eh? No me conviene. Voy a hacer búnker. Simplemente para ir activando el búnker. Vale. Voy a hacer un ataque normal. O sea... Tampoco es que 26k hacia ahora. Pues se ve un poquito el daño, ¿no? Bueno, también le puse full fuerza. También le puse full fuerza, amigos. Full fuerza. A ver, este tiene... Oh, amigo, es que este combate no puedo probarlo. Pero vale, por lo menos sabemos que si hace una cantidad sería el doble. Aunque haga poco eficaz acá, sería el doble. A ver cuánto hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24. 24 haría ahora. Claro. Ah, no, es que hace dos golpes. Es que tengo que probarlo con... Es que no me van a creer. Tengo que probarlo normal. Tengo que probarlo normal, chicos. Tengo que probarlo normal. Normal. Tomar por el culo, rata. Va a hacer el ataque turno, turno multi-hit. Lo normal, de los peñascos. El mío me hace un golpe. Ese hace bastante. El mío me haría un golpe. Vale, pues vamos a hacer un último combate. Un último combate. Realmente tiene muy buenas habilidades. Aparte del eléctrico. Y vale, es un dragoncito categoría 10. Que al final, a la larga, pues a muchos no le van a gustar. A otros le va a ser muy útil. A ver, aquí puedo hacerlo, ¿eh? Aquí puedo hacerlo. Aquí puedo hacerlo. ¿Cuánta velocidad tiene? El problema es la velocidad, no.
Es que voy a atacar una vez y este me va a atacar dos a mí. A ver, turbo impacto. Daño 2000. 2000. Ok. Vamos a hacer turbo impacto. Está por uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Hizo todos los golpes. Hizo todos los golpes, o sea, 26. Ahora sí se nota la mejora, Sí se nota la mejora, porque recuerden que no tiene platino, no tiene bronce, no tiene nada. O sea, ahora sí. Ahora sí, tiene 3 turnos de cooldown. Ahora sí, banda, ahora sí, tú, Ahora sí yo te digo a ti que sí se nota, banda. Se nota mucho. Bastante. Bastante, bastante. Así que es muy recomendable. Yo sabía que la otra habilidad es simplemente para tenerla de relleno. O para tener dos, como prefieras. Pero es que no recomiendo. Estarán este 4 elementos. Te recomiendo que solamente pongas la que se entrena. La de leyenda, caos y viento. Es lo que hay. Pues tampoco hay mucho pedo con eso. A ver. Este tiene un escudo, ¿no? A ver, le voy a hacer multi-hit. Simplemente. Porque puedo. El titán fuego. A la bestia. Tiene un montón de velocidad. A ver, me va a matar, ¿no? Pero no pasa nada. Hay que hacerle el multi-hit. Multi-hit. La técnica. La técnica. ¿Vale? Me va a matar. Si tiene más velocidad que yo. No está potenciado ni nada. Pero vamos a ver. Turbo impacto, banda. Ahora sí se nota. Ahora sí se nota. Hace el doble, loco. Hace el doble. Gracias a la fuerza. Y gracias también a la habilidad que se entrena. Es que ahora sí se nota, banda. Ahora sí se nota. Ahora sí puede decir que es un dragón recomendable. La verdad. Muchos de los que no van a ver este video entero van a decir: Ernesto, ese dragón es una mierda. ¿Qué está pasando? Pues ese dragón está bien. Es un dragón que te lo están vendiendo barato. Por lo menos yo te lo estoy vendiendo súper barato. Con 850 orbes de él. Y es lo que hay. Está barato, banda. Está barato. Duela quien le duela, está súper barato. Pues nada, chicos. Dicho esto, he explosado el video. Espero que aprovechen esta oferta. Realmente está bastante guapo. Me gusta mucho el dragoncito. Aunque diría que me gusta más así, al desnudo, que con la skin. Aunque no le pongan la skin directamente, él va a tener la habilidad. Así que no hay ningún tipo de problema. Espero que haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.